Muy buenas tardes, noches, días. El día de hoy estamos en una nueva demo, en este caso, Lil Walker. Entonces le damos a New Game. Yeah. Y le damos aquí Walker, los modos. Walker, que girar con las flechas, camina solo y fue como originalmente fue creado. D-pad, movimiento manual. Entonces yo creo que vamos por Walker. Bonito. Hay alguien durmiendo. Ese somos nosotros. Ya caímos al agua. Cactus Joe. ¿Cómo acabas de caminar en el agua? Como ese hombre. Asombroso. Chica, te amo, Walker. Si tienes que irte, qué cara de felicidad. Oh. Es una cara de felicidad muy asombrosa cuando salta. Esto es como que una muestra de ternura pura. Quiero ver como esto, pues por el momento no nos ha enseñado ni mostrado ningún tipo de camino, pues quería probar ir por la mayor cantidad de caminos posible. Aquí hay algo. Nos quitamos vida y eso creo que nos suma un poco más de cactuses quitan vida, hay que recordar eso, aunque es un poco lógico. Featherhead. Entonces estás yendo a un largo viaje. Bueno, entonces tendré que nombrarte Lil Walker, o sea, pequeño caminante. Buena suerte, pequeño caminante, y que los espíritus te guíen. Hay una caca ahí, no pienso machucarla. Yay. Tomamos cuidado aquí. No. Oh. Se puede revivir. Podemos evitar la muerte. Hay que spamear Z. Qué cara de pena se nos queda. Estamos como que muy tristes. Aquí el cactus este quiere hablarnos. Cactus Carl. La vida va bien, la vida, ¿eh? Recuerda, nunca te rindas. Incluso si pierdes toda la energía, solo presiona el botón. Quiero decir, mantente intentando. Cree en ti. Los desarrolladores dejando bastante claro la mecánica que acabamos de usar de spamear la Z para sobrevivir. Vamos. Mi teclado está sufriendo en estos momentos. Vamos, 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 casi, 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 casi. Listo. Lo gracioso es que cada vez que machucamos a uno de esos seres extraños, estalla. Puede que sea útil, la señal que puede ser útil. Ay, no leí, no leí. Steve anaranjado le tiene miedo a todo. Ese es Steve anaranjado. Ok. Bueno saberlo. Tiene el típico coso este de... Ouch. No, 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 no podemos morir, no podemos morir. No.
pasa nada, hemos muerto nuestra primera vez. Como digo, tiene el típico movimiento este de treparse a las paredes para hacer un mejor salto. Esta música es tranquila y es muy alegre. Y, oh, por Dios. No. Ok. No sé a dónde tenemos que ir, sinceramente, pero... No. Oh. Lo hemos asesinado cruelmente. Corazón. Yay, más vida. Oh. Eso está ahí muy mala... Con muy mala intención. Puede que sea útil esta señal. Este cartel solía decirte qué hacer, pero sinceramente creo que es un poco inteligente. Creo que tú eres inteligente y puedes manejarlo. Más vida. Yay. Y más vida por todos lados. Esquivamos la araña. No. Me gusta cómo le han cambiado la expresión del rostro al bicho este cada vez que pierde vida. No puedo subir. Se ha quedado en el piso con la expresión así como diciendo puta vida. Hello, darkness, my old friend. Vamos para arriba. Checkpoint. Destruimos eso. Otro corazón. Kane. Buen día, señor joven. ¿Te importaría apagar las luces por mí? Eso no se vale. Eso fue muy injusto. Ok. Zona secreta. No. Luchamos por vivir. Vamos. Yo sé que tú puedes. Ahí está. No. Uy, eso estuvo cerca. Con cuidado. Ok, volvemos a intentar subir a... No. Me mata esa expresión que se le queda cuando cae. Ok, segundo intento para volver a llegar. No sé cómo me gusta más. Luz apagada o luz encendida. Dejémosla apagada porque fue lo que este buen hombre... No, ese buen hombre pidió. Intento fallido para volver a subir. No. Hola. Está volviendo un poco imposible de descifrar a dónde se supone que vamos. Pero bueno. Calma. Quiero seguir. Perfecto. Más vida. Y volvemos a intentar subir. Apagamos las luces una vez más. Intentamos una vez más este salto. Si me deja pasar el fantasma. Calculamos la caída. Perfecto, perfecto. Vamos. Y... subimos. Somos los asesinos de arañas.
estamos en la casa. No. Ok. Hay un pescado intentando subir por la corriente. Ok. Nos quitamos la araña de enfrente. No, no me fijé en eso. Vamos, no mares, no mares, por favor, no mares. Hemos escalado todo eso. Los pececillos. Hay que intentar recoger su bebida porque estamos muy mal. A ver. No. Es un poco estresante los controles del juego, porque pues, el juego, digo yo, que está hecho de esta manera para que se nota que no es un juego como de llamarlo, pues no sé cómo llegar ahí. ¿De por este lado? No, no creo. A ver. No. Bueno, pasamos. Como decía, no. El juego lo más probable es que esté hecho para... Ni idea para qué está hecho, sinceramente. Es... No sé cómo explicar este juego. Pero lo que sí tengo que decir es que es un poco molesto y cansado y estresante estos controles. Se controla exclusivamente con la Z. ¿Oh? No, no vi eso, no vi eso, no vi eso, no vi eso. Déjame vivir. Bueno, como no quiero repetir todo y ya dije que el juego es un poco estresante por sus controles, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y como comentario final, quiero decir que el juego, pues, es un poco divertido el aspecto y las cosas que tiene. Por ejemplo, el cartel que está... no me acuerdo dónde está, que da el guiño a cómo se supone a la mecánica esta de luchar por la vida. Y este, por ejemplo, también da bastante risa. Y el aspecto también es así como que muy feliz y muy alegre. Pero realmente yo no he entendido para nada el juego. Pero bueno, esto ha sido todo para Little Walker. Y nada, hasta la otra.